Bienvenidos sean a un nuevo video en el cual vamos a buscar a un personaje. ¿Para qué me hago tonto, gente? ¿Para qué me hago tonto si está en la miniatura? Obviamente vamos a buscar a Crash Bandicoot, pero antes de que me digas, crítico, no puede ser. No lo has buscado ni una vez, ni dos veces, lo has buscado hasta tres veces. Por favor, crítico, ya nos tienes cansado de estar buscando a Crashito ahí en Google. Pero tranquilos, muchachos, que hoy no vamos a buscar un Crashito normal. Esta vez estamos en épocas navideñas y lo tenemos que encontrar navideño. Es decir, si encontramos un Crashito así normal como todos lo conocemos, o sea, que aparezca la carátula de Crash 4, de Crash Team Racing, de Crash Twin Sanity, eso no cuenta, muchacho. Aquí lo que cuenta es ver un Crashito ahí navideño que aparezca con el gorro de Santa, vestido de Santa, en un trineo, la portada de Crash Team Racing donde aparece ahí navideño el muchacho, ahí sí cuenta. Y antes de que me digan, crítico, no te hagas tonto, muchacho, por favor, termina el video ahora mismo porque me siento estafado. Ahí arriba aparecen unas etiquetas las cuales aparece Crash Bandicoot. Por favor, crítico, retírate ahora mismo, pero no solo del video, sino de... No, tranquilo, muchacho. Las etiquetas no cuentan. ¿Qué mamada? Tenemos que encontrar a Crashito aquí, en estas imágenes. En estas imágenes donde... Cuando yo escribí Navidad Videojuegos, lo que esperé aquí es ver un 80% Nintendo. Y lo podemos ver en estas dos filas, gente. Aquí tenemos a PlayStation con un control que me encanta, que yo lo tuve... Que nada más no entiendo por qué no le quitan ese touch que... A ver, a nivel de visualización se ve muy bonito. Pero a nivel de funcionalidad, la verdad que, pues, es un gran estorbo, ¿eh? O sea, los botones que sí son funcionables, que son el de captura y el Star o el Option, que ahora se llaman Option, están súper pequeños, pero el touch, que casi no sirve para nada, está súper gigante, abarca bien... Bueno, no estamos aquí para hablar del control, gente. Y después tenemos a Mario ahí navideño, Mario navideño, esto que después vamos a ir analizando, pero si se fijan, es... No Nintendo, 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 no Nintendo, no Nintendo. Pero la mayoría va a ser Nintendo, entonces... ¿Podremos encontrar a Crash Bandicoot? Podría ser, gente, podría ser. ¿Vamos a tardar mucho? Pues sí, crítico, si sigues hablando y hablando, vamos a tardar mucho, muchacho, por favor, bájale. Al fin se dio cuenta. Que siento la necesidad de que le arrastre, le estoy haciendo hacia mi teléfono, bajando, scrolleando ahí en la computadora y nada más me estás desesperando, estoy a punto de irme de tu video. No, a ver, vamos a ver esta imagen, gente, la cual, la de Mario... Que fíjense que, qué bonito, o sea, aquí le faltó un Mario más, por ejemplo, por lo menos el gorrito le faltó ahí, pero me llama la atención las texturas del regalo, por ejemplo, no lo hicieron ahí nada más verde y eso, no, 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 tiene textura ahí, nintenderas, tiene la pegatina de la estrella, tiene la pegatina del honguito, me gusta mucho, todos los renders de Nintendo ahí me gustan muchísimo, y este creo que ya es un poco viejo, gente, es un render ya viejito, que yo creo que sí es oficial. Me sorprendió mucho el gorro tiene mucho detalle, muy bonito, pero lo que más me llama a mí la atención, ya sea en películas, videojuegos, ilustraciones, lo que sea, son los detalles. Por ejemplo, para mí, cuando veo algo, no me centro en esto, me centro en el fondo y digo, qué bonito pino. No, mentira, gente. A ver, el pino sí está bonito, pero lo que me llamó la atención es que no se limitaron a hacer ahí dos monos de nieves ahí random. No, 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 los pusieron de Mario y de Luigi y eso a mí se me hace espectacular. Y este render, que ya es algo antiguo, creo que es de la Nintendo 64, de la GameCube, que creo que este es Lara Croft, el de Resident Evil, Mario y Sonic. Dime algo que no sepa, tonto. Pero lo que sí no es oficial es ese gorrito que se ve que buscaron ahí. Gorro navideño PNG, lo pusieron encimado y venga, muchachos, o sea, por favor, se le ve la gorra ahí a Mario, muchacho, por métale un poco más de ingenio, un poquito ahí de Photoshop. Pero bueno, vamos a seguir, gente. Esta imagen, cuando la vi, porque ya la había visto antes, se ve muy pixelada. Pero cuando la vi pequeña dije, yo la quiero con un cuadro. Yo esta imagen la quiero con un cuadro. ¡Híjole! O sea, este escenario es mítico, gente. Es mítico, es cuando Mario ni siquiera se llamaba Mario. Bueno, obviamente esto no es del videojuego. Ahí aparece la primer tortuga de... ¡Uf! No recuerdo cómo se llamaba ese juego de Mario. Que yo lo jugaba con mi hermano y yo nunca podía ser Mario, gente. Él siempre era Mario y yo era Luigi. Un juego donde tenías que golpear a las tortugas desde abajo, voltearlas... Y acabar con todas las tortugas. No recuerdo cómo se llama este juego, pero lo jugaba en la NES. ¿Somos tan viejos? Sí.
y es un juego que me gustaba bastante, ¿eh? Pero bueno, este escenario no es de eso, gente. Este escenario, quitando todos estos personajes de Pac-Man, Mega Man y esos, son de un videojuego que creo que se llamaba Mario contra Donkey Kong. No se llamaba Mario contra Donkey Kong. Creo que se llamaba Donkey Kong el primer videojuego, gente. Porque en el primer videojuego, el personaje ni siquiera se llamaba Mario. Se llamaba Jumpman. Entonces, cuando tú salvabas a la, entre comillas, princesa, a mí se me afiguraba mucho a Oliva. Oliva, Olivia, no recuerdo cómo se llamaba la novia de Popeye. Y esto tiene mucha coherencia, ya que Nintendo, antes de hacer a Mario y antes de hacer a Jumpman, lo que querían es tener la licencia de Popeye, gente. Pero creo que no la pudieron agarrar y entonces dijeron, pues bueno, nosotros vamos a hacer nuestro propio personaje. Y es cuando nació Jumpman, que creo que el héroe ahí, o más bien, el que llamaba más la atención era Donkey Kong. Y la que estaba arriba no era ni Olivia, ni Oliva, ni era la princesa Peach. Era Pauline, que la vemos ahí en Mario Odyssey, gente. Pero bueno, siempre lo quise tener así como un cuadro, pero al verse muy pixelado dije, y no puede ser. Aunque yo lo podría recrear, Después voy a tratar de recrearlo porque todo esto existe en alta calidad y nada más acomodo ahí a los personajes en su lugar. Que a ver, le puedo cambiar, gente, en lugar de poner alguno, no sé, quito alguno de Pac-Man. No, los de Pac-Man que se queden ahí, pero es un ejemplo y podría poner algún personaje ahí de Crash Bandicoot, gente. Qué sé yo, ya, crítico, por favor, olvídate de Crash Bandicoot de una vez por todas. Pero bueno, gente, también lo que me llama mucho la atención, esta esfera que dije, no, nunca se me ocurrió. Nunca se me ocurrió adornar todo el pinito de aquí de la casa con esferas de Kirby. Era súper bonito, Súper bonito y no son tan difíciles de hacer, Supongo que, no sé, en Japón, en algún lugar del mundo, gente, deben de vender estas esferas de Kirby. Pero aquí donde vivo yo no. Pero no son difíciles de hacer. Lo difícil va a ser hacer tantas, o sea, dibujarlas tantas y que se parezcan todas. Pero bueno, a ver, nadie se va a poder ahí esculcar el pinito y decir, ah, esta no se parece a la otra, no. Yo creo que un pinito con puras esferas de Kirby se viera muy bonito, gente. Pero bueno, vamos a continuar. Fíjense, este también me gusta mucho, pero me gusta más este. Pero también este de Pac-Man se ve muy bonito, El de Space Invader. Bueno, mi inglés es un poco lamentable, como ya habrán escuchado, muchachos. Iba a decir, habrán visto, pero bueno, ni siquiera me están viendo. Yo, en mi casa, siempre quise tener en la entrada un cuadro de videojuegos. Pero dije, a ver, crítico, no vives tú solo aquí, muchacho. Tú no mandas nada más en esta casa. Y me dieron el sí. Y empecé a buscar y no encontré. Dije, pues bueno, mando a imprimir y todo. Pero bueno, me ganó que un día fui a una tienda y vi un cuadro de Nueva York, donde se veían las calles de Nueva York y se ve ahí McDonald's, se ve ahí Xbox, se ve, o sea, se lo voy a poner aquí en una imagen, así como fotomontaje, para que vean el cuadro. Y la verdad, todos los que entran aquí a la casa siempre me dicen, uff, qué bonito cuadro. Y les digo, si supieras el que iba a poner, muchacho, era más espectacular. Que era de este juego, era de Space Invader, no era así navideño, pero se veía muy bonito, gente, muy bonito, que no me voy a quedar con las ganas. Ya después, cuando los invite a ustedes, ya verás, muchachos. Oye, qué bonito esto, O sea, el pinito. Esto no existe, ¿verdad? Si acaso es, a ver, dice, momentos navideños en videojuegos. Uf, sí existe. ¿De qué juego si me lo perdí? Todos los juegos navideños me encantan. En mi canal secundario jugué uno de Santa Claus que era simple pero divertido. Y a mí ponme un videojuego de plataformas y que sea navideño, a mí, muchacho, me enamoras. Soy fácil, gente, soy fácil de convencer. Aquí tenemos a los de Overwatch. No puede ser, crítico, no son los de Overwatch, muchacho. Es Link con el Santa Claus de la Coca-Cola, ¿te imaginas? No puede ser. Aquí está Mario, aquí está también de Nintendo. Uf, vean el control de Sega, de Nintendo y de PlayStation, ¿eh? ¿Por qué no está el de Xbox? Crítico, el de Xbox lo quisieron poner, pero se caía porque estaba gigante, muchacho. Tienes razón lo que dice. Uy, esto es de Rare. Qué bonito, Banjo. Viva Piñata. Esto nunca lo había visto yo, ¿eh? Rare, gente. Creo que... ya vi algo. ¿Qué estoy viendo, gente? Estoy viendo un crachito. Contará como navideño. El gorrito está arriba, gente. No lo tiene puesto. A ver, esto se ve muy pixelado. Vamos a esta. El gorrito está arriba. Las cajas son navideñas. Pero gente, a ver, está electrocutado por las luces navideñas. Sí cuenta, gente. Maldita sea. Y vean esto nada más. Naughty Dog,
¿Por qué hiciste esto, Naughty Dog? Otro crachito navideño, no puede ser. Este lo mandó Activision también, ¿no? No lo sé, tú dime. Bien, esto, no. ¡Uf! Aparezco, gente. Me siento famoso, mamá. No puede ser, aparece en mi video, ¿eh? ¡Feliz Navidad, Bandicoots! No recuerdo ese video, ¿eh? No recuerdo. Búsquenlo ahí, gente, Crítico Gamer. ¡Feliz Navidad, Bandicoots! Bueno, no creo que le haya llamado así al video yo, ¿eh? Porque yo... comúnmente lo que les pongo en la miniatura no suelo ponerlo en el texto. No sé por qué, gente, porque siento que... ¿para qué lo pones dos veces, muchacho? Pero bueno, gente, ni modo, se acabó. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Se acabó por culpa de este crachito navideño electrocutado. Que curioso, gente, dice, feliz Navidad, muchachos. Bueno, no dice muchachos, pero así diría, gente. Si fuera de mi parte, así diría, y dice... del equipo de Crash, gente. ¿Y quién era el equipo de Crash? Vicarious Vision. No puede ser. Yo creo que Vicarious hubiera hecho un gran trabajo si hubieran hecho Crash Bandicoot 4, ¿eh? A ver, Toy for Bob lo hizo muy bien. Pero yo creo que hubiera sido un juego totalmente distinto. No creo que haya sido como Crash Bandicoot 4. Yo creo que hubieran tirado más algo parecido a lo que vimos en la trilogía, pero modernizado. Y es... eso me duele porque es algo con lo que vamos a vivir, gente. Ese pensamiento que vamos a decir, ¿cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido ese crachito de Vicarious Vision? Hubiera sido genial porque Vicarious ya había hecho juegos de Crash Bandicoot antes. A ver, gente, estoy rompiendo con las reglas. Estoy rompiendo las reglas del video y esto ya se tuvo que haber acabado seguramente hace como 2 minutos. Así que, gente, nos vemos en un próximo video.